Bien, amigos de Uribis, estamos en vivo. Me da gusto verlos aquí en una universidad donde están haciendo entrevistas también. Pero quiero que me hablen de su concierto, que ya va a ser la próxima, ¿no? Sí, carnal, pues estamos muy entusiasmados porque el próximo viernes, 31 de marzo, vamos a estar presentando por primera vez Roto. El disco nuevo. El disco nuevo, que además ya hicimos una escucha y pues, bueno, se habló ya maravillas del trabajo, ¿no? Está funcionando bien en redes también, ¿no? Sí. Las plataformas, sí. ¿No? Hay buenos comentarios. Sí, va todo muy bien. El video de Karma, que es el primer sencillo, va súper bien. Súper bien. Un montón de views. Estamos ensayando prácticamente todos los días y cada vez está sonando mejor. Va a ser una presentación súper chida. Va a haber visuales, va a haber sorpresas. No se la pierdan. ¿A qué te refieres con sorpresas? ¿Músicos invitados? No, sí, no digo que las digas. Sí, va a haber músicos invitados. Vas a ver. Va a estar padre. Además de que también seguramente va a estar ahí el disco ya físico, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Ah, sí? Esa es la mayor sorpresa. Y el show pues, va a durar un poquito más de lo... Obviamente se presentará todo el primer disco, todo el nuevo disco, ¿no? Así es, ¿no? Sí, y algunas otras cositas. Y para ahorita lo mencionaba el maestro Iglesias, creo que es la tocada más larga que vamos a haber tenido, sí, a la fecha, ¿no? Exactamente. Pues, para nosotros es así como, vamos a tocar una hora y cuarto, una hora. No manches, nunca nos habían dado permiso. Y antes no teníamos ni el material, pues, para que salgas. O sea, que entonces, también es como estar viviendo tu propia maduración, ¿sabes? Como de que tú de 6 años digas, mames, ya tengo 6 años, cabrón, mira. Están creciendo las partes. Porque claro, ¿no? Antes no podríamos haber tocado una hora. Hace un año y medio no teníamos suficiente material. Así es. Entonces es muy bonito eso, realmente es algo muy, pues, muy bonito. Cáiganle. ¿Usted qué opina, maestro? Y seguirle batallando, ¿no? Patricio, o sea, seguir ahí como caballito de batalla, ¿no? Seguir ahí, mi querido chavo. Claro que sí, hermano. A lo que te debes finalmente. Sí, a eso me debo yo. Y porque nos gusta un chingo el disco, ¿no? Sí, ve nomás qué bonita banda. Sí, ¿no? Está sonando bien. Y mira, pues son varios los que ya se conectaron. Les mandan saludos y hasta ahorita que estabas diciendo, yo creo que están creciendo, algo así. Dice, saludos, chamacos. Dice Arturo Antonio Toledo. Saludos. Alejandra Rodríguez, saludos desde Querétaro. Chido. Patricio, te mando un beso. Ay, qué bueno. Ojalá podamos ir pronto otra vez para allá. Acabamos de estar en Querétaro. Está haciendo un buen año, ¿no? Sí, o sea, empezaron bien, ¿no? O sea, con toda esta promoción del nuevo material. Empezamos muy bien. Vamos a tocar, de hecho, el primero. Vamos a tocar en Alpuyeca, en un festival rock. Sí, entonces ahí también. Ah, pues hay unas clases de geografía. ¿Dónde están? Alpuyeca de Morelos. Cerca de Tequisquiapan. Sí, toda la banda de Morelos, jálense para allá. Váyanse, láncense, ese festival va a rifar muy cabrón. Exactamente. Que está bueno eso, tocar en festivales, ¿no? Sí, entonces ese es nuestro propósito de año nuevo, ¿verdad? Que este año se abran más y más festivales, es creo que a donde ahorita tenemos que estar. Claro. ¿Estás oyendo Vive Latino? Sí, 2018 ahí. O normal, o día, no sé, ¿no? Hay tantos, vamos a ver cuál cae primero. Vamos a seguir tocando puertas. Creo que este es un proyecto que va a ir demostrando, ¿no? No es un proyecto al que se le han dado fáciles las cosas, y eso nos late más porque implica un reto personal cada vez más profundo y más importante, porque confiamos finalmente en lo que estamos haciendo. Mira, esa es la bandera, ¿no? Qué chido, mira, se han unido varios, y entre ellos Mario Lafontaine. Otro hermano como tú, que es la gente con la que uno se siente cercano realmente. Sí. ¿No? Beatriz Hernández también les manda saludos a la banda. Pues todos decirles que además hay una preventa económica para este concierto, que la idea es pues, que sea una gran fiesta, ¿no? Su presentación. Exactamente. Ahí en nuestras redes pueden encontrar ya la preventa en el Facebook. Se puede comprar por vía internet, tengo entendido por Etsy. Ahí está, en nuestras redes está el link. Hay un enlace. Casi aprietas el link y ya puedes estar comprando el boleto. Ahorita está en 100 pesos. Vamos a tratar de tener unos boletos ahí en nuestras oficinas en la Roma para que sea más fácil. Eso sería de lujo. Pero estamos viendo si eso se va a poder. Estén atentos a las redes porque siempre hay algunos concursos. Siempre hay concursitos de cosilla y por ahí se ganan un boleto. Y si no, pues cáiganle igual. El mismo 31 los vamos a estar esperando. Se va a poner muy, muy chido. Realmente va a ser un show muy bonito, con mucho corazón. Va a estar también los Drama Queers. Los Drama
McQuiz, Basta Rizzo, que se han sumado a la fiesta. Están acompañando esta fiesta que es de las fiestas más importantes que como banda hemos tenido en nuestra carrera. Nuestra historia. Claro, realmente. Nuestra breve historia. Perfecto. Pero que vamos por más. Tus felicidades, canales. Muchas gracias. Saludos.